Estamos trabajando acá en la empresa en bebidas misioneras, estamos hace más de 30 años que trabajamos en esto, somos además de elaboradores de bebidas y fraccionadores, somos fraccionadores de alcohol etílico, calidad farmacopea y bueno, esta vez destinamos 15.000 litros, digamos, de los insumos que nosotros habitualmente consumimos para fraccionarlos en botellas de medio litro, que serían equivalente a 30.000 botellitas, digamos, que estamos distribuyendo en toda la provincia. 15.000 litros de alcohol serían. Y bueno, es parte de nuestro aporte, si se quiere. Si bien esto se vende, digamos, pero hoy es un insumo crítico, difícil de conseguir, y bueno, nosotros estamos, como comercialmente, habitualmente trabajamos con las firmas que proveen a nivel nacional, al tener disponibilidad, bueno, destinamos parte de eso al fraccionamiento de alcohol. ¿Son botellas de medio litro, pack de 10 botellitas? ¿Cómo? Bueno, es que nosotros somos mayoristas, digamos. Parte de, también hicimos, vamos a comercializar a través de la plataforma online de Compras Misiones. Así que, y después todos nuestros clientes que bien han entendido la situación, digamos, y bueno, si bien urge la demanda, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con todo. Y bueno, hay disponibilidad, lo que pasa es que a veces el esfuerzo financiero que hay que hacer es sumamente grande y a veces no se puede, pero capacidad de trabajo tenemos y podemos fraccionar muchísimo más. Esperemos que podamos trabajar, seguimos trabajando en realidad para conseguir financiamiento y conseguir materia prima, y en la medida que podamos vamos a seguir entregando alcohol en la provincia. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que van a terminar de entregar al menos estos 15.000 litros? No, esto se entrega, ya estamos entregando, ya el lunes ya está puesto en los distribuidores. Eso sí, ese no es el problema. ¿Ustedes son la única fraccionadora que hay acá en la provincia? Sí, hace años somos los únicos acá en el nordeste, digamos, entre Corrientes, Misiones.